Hace 3 semanas, los vecinos de la Comunidad del Silencio visitaron el Centro Penal de Pérez Celedón para buscar una solución al problema de contaminación que denunciaban en el río Peje. En dicha visita se corroboró que una quebrada no estaba haciendo ingreso a la planta de tratamiento. Ante eso, el abogado del CAI se comprometió a buscar una solución y pasar un informe a SN Sur Noticias en 15 días. Justamente este martes visitamos el Centro Penal, donde se nos confirmó el inicio de los trabajos en este caño. Tras una visita del ingeniero del CAI, se confirmó que de los pabellones B1, B2, C y D salen aguas jabonosas que no ingresan a la planta de tratamiento y llevan contaminación al río. Se identificaron que de varios pabellones están saliendo aguas de las jabonosas, principalmente no son aguas de la parte de tanque séptico, sino son jabonosas. Entonces se les envió una carta a San José, ahí estoy a la oficinas centrales, el cual nos visitó el ingeniero la semana pasada, propiamente el 24 de febrero, junto con el jefe de mantenimiento, e iniciaron obras de mantenimiento y de prevención referente a la cuneta o el caño existente ahí. Posteriormente también, la semana pasada se hizo una fumigación total de todo el centro y de todo el caño este, para evitar y eliminar la situación de los mosquitos. En el Centro de Atención Integral están en la búsqueda de la solución, la cual consiste en conectar la tubería para que esas aguas ingresen a la planta y solo el agua pluvial vaya directo al río. Sin embargo, necesitan un presupuesto extraordinario, el cual ya solicitaron al Ministerio de Justicia y se está a la espera de una solución, pues como instituciones públicas ya tienen el presupuesto aprobado para el año y este no incluía este imprevisto. Además, se hace la invitación a los vecinos para que colaboren en la gestión de una solicitud para limpiar la presa de residuos que hay en el río y que genera malos olores. Estamos haciendo todo lo humanamente posible y además estamos tratando de coordinar no sabemos exactamente si es con el Ministerio de Salud o con cuál organización que está viendo el problema de la emergencia del mosquito. Sí nos gustaría que la misma comunidad o alguien nos pudiera ayudar para ver de qué manera podemos quitar el taponamiento que existe en esa quebrada, que es creo que lo que más problema nos está dando a los vecinos. Entonces yo más bien insisto a los vecinos de la comunidad del río Peje, de las orillas, para ver si ellos nos ayudan a ver con quién es que tenemos que canalizar esa coordinación para poder drenar esa parte del río. Y con mucho gusto yo creo que la institución está dispuesta pues a colaborar con los vecinos en ese campo. En el Centro Penal dicen estar satisfechos con lo que han podido arreglar y a pesar de la denuncia no guardan ningún resentimiento con la comunidad. Por el contrario, están corriendo para solucionar cuanto antes el problema. Yo siento que no hay roces en realidad. Nosotros en este momento, y si no es así, que los vecinos nos lo digan, porque los señores que vinieron aquí en un momento no han venido a pedirnos informes sobre los avances. Sí lo están haciendo ustedes acá y estamos a la disposición de igual, que si ellos los quedan satisfechos con la información que les estamos dando a través de este canal, que enhorabuena, y si no, que con mucho gusto pueden llamarme al centro, a mi persona, y evacuar cualquier consulta con mucho gusto. Pero yo siento que la relación de la comunidad y el Centro Penal es buena, es buena a excelente. Entonces yo no tengo ninguna duda en que si en realidad no existen problemas ahí. Yo creo que los problemas hay que buscar soluciones y los estamos buscando en conjunto. Ahora se está a la espera del presupuesto para iniciar las obras y acabar de una vez por todas con el problema de contaminación en el río, y así la tranquilidad vuelva a la comunidad del Silencio.